Creo que además de ofrecer un servicio muy importante a la sociedad melense, esto va seguramente a reavivar cosas como es, por ejemplo, este aeropuerto, prácticamente inutilizado o muy poco usado, y esperemos que de futuro esto empiece a servir no solo a la gente de Melo que se tenga que trasladar a Capital, que está, yo diría, acortando su viaje casi 3 horas, el vuelo tiene una hora y poco, y además porque creo que este es un servicio que permite tanto la ida como el regreso, es decir, quienes están en Montevideo o quienes están estudiando en Montevideo, por ejemplo, tienen familiares que los van a ver, que tienen que regresar. Creo que la idea ha sido muy positiva. Y creo que esto va a reafirmar lo que decíamos recién, esa integración entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, que tan necesaria es. Y bueno, esperemos entonces de que el vuelo, este servicio, digamos, se consolide y a la vez genere una serie de consecuencias positivas para la localidad, como es la habilitación del aeropuerto, mejoras de pistas, caminos, etcétera, todo ese tipo de cosas que después van llevando a pasos sucesivos, todos en beneficio de la sociedad. ¿Cuál es la realidad de los aeropuertos? ¿Cuál es la realidad de los aeropuertos del interior? ¿Qué información maneja la comisión? Bueno, en realidad los aeropuertos del interior están operados todos exclusivamente en función de los planes o de los ejercicios que hace la Fuerza Aérea en cada uno de esos lugares. Yo creo que debiéramos recordar y tal vez empezar a reiterar algo que existió en el Uruguay cuando volaba la empresa TAMU, TAMU, que el servicio de TAMU era todo el servicio de la Fuerza Aérea. Y en aquel tiempo yo recuerdo, siendo dirigente de AEBU, dirigente del PIT-CNT y dirigente después político, haber viajado en los aviones de TAMU a todas las capitales del interior del país. Creo que eso sería una cosa deseable.